Ayer habló aquí en Radio 10 Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, y bueno, y decía de Alfonsín, hablando con Elio Rossi a la tarde, aquí en Radio 10, no recordaba cuando Raúl Alfonsín dijo que el límite era Macri. A ver, vamos ¿Se acuerda cuando Alfonsín dijo el límite es Macri? Ricardo Alfonsín dijo el límite es Macri. No, Ricardo no, Raúl, Alfredo querido, Raúl dijo el límite es Macri, la derecha. ¿Cómo, digamos? No sé dónde lo dijo, pero en la Argentina pasó un montón de cosas. Está bien. Estas declaraciones a esta parte. Entrar en eso, la verdad que es una discusión de... ideológica. Mi ideológica, claro, reivindicando la ideología. Y bueno, ya que Cornejo no recordaba lo que había dicho Raúl Alfonsín allá por el año 2007 sobre Macri, decía lo siguiente. Donde hablaba sobre el límite. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí. Y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios. Bien, eso es lo que decía Raúl Alfonsín allá por el año 2007. Lo tengo a Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España. Y bueno, Ricardo, ¿qué tal? Primero los saludo, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Encantado de saludarlo. No, el gusto es mío, ¿eh? Y el deseo de que tenga un gran año. ¿Qué le provoca, Ricardo, que el presidente de la UCR no recuerde a Raúl Alfonsín sobre determinadas cuestiones que van desde el punto de vista ideológico? Sí que lo recuerda, se hace el que no lo recuerda. Y eso no es serio. Lo menos que le pueden pedir los argentinos, los ciudadanos a los políticos, ya que les encarguen cosas tan importantes, es que sean serios. Y andar negando hechos, declaraciones o cosas que se dijeron simplemente porque no me conviene, porque no soy capaz de responder como me gustaría responder, o porque no puedo responder, o porque no puedo negar lo que ocurrió, no es serio, ¿no? No es serio eso. Bueno, pero no es la primera vez que el presidente del partido, que probablemente sea el dirigente menos representativo hacia dentro de la Unión Cívica Radical, pero paradójicamente se dan esas cosas a veces en la vida de los partidos políticos. Los que lo presiden no son los hombres que mejor expresan a la Unión Cívica Radical, aunque francamente tengo que decirle que en los principales lugares de representación electoral o partidaria hoy están ocupados por personas que desde el punto de vista de las ideas no expresan lo que significa y la razón de ser y el significado de la Unión Cívica Radical, ¿no? El verdadero significado, sentido de la Unión Cívica Radical. Yo lo escuchaba recién, sí. Yo lo escuchaba a Pablo recién a usted diciendo que la oposición desde el principio fue muy dura y muy irresponsable. La verdad que sí, yo me ilusionaba con que por lo menos mi partido trataría de dotar de cierta racionalidad al ejercicio de la oposición, de actuar de manera responsable. No me ilusionaba con que abandonara la defensa de ideas de derecha, porque esa ilusión no tenía demasiada, no había demasiadas razones para que creyera que eso podía ocurrir. Pero sí pensé que iban a actuar con más responsabilidad. Fíjese, no solamente con la pandemia actuaron de manera poco seria. ¿Saben cómo debutaron como oposición? ¿Ustedes se acuerdan? Y no lo digo yo para sacarme gusto, sino porque la sociedad tiene que recordar estas cosas. Para ver quiénes realmente están colaborando en una situación muy difícil como esta, y quiénes realmente están tratando de actuar en función de especulaciones electorales para posicionarse de cara al 2021 en una situación tan grave como esta. ¿Sabe lo que dijeron cuando perdieron las elecciones? Que había habido fraude. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando en La Paso convocaron a la marcha, a la plaza, para que, bueno, los argentinos supieran que no nos íbamos a dejar, no nos íbamos a dejar arrebatar la república y la democracia en el marco de denuncias de fraude en las elecciones, cuando ellos gobernaban?
y habían perdido por 17 puntos. Claro. Después, cuando el gobierno presentó la ley de emergencia, lo acusaron de pretender la suma del poder público, algo muy grave previsto en la Constitución Nacional, ley que ellos habían utilizado hasta el año 2018 inclusive, que el gobierno había abierto las cárceles para que los delincuentes peligrosos pudieran asolar la Argentina, eso decían. Es que la cuarentena era equiparable a la doctrina de la seguridad nacional. Mm. Ese es un ejercicio responsable de la oposición, que nos ponía a todos en prisión domiciliaria con la cuarentena, que íbamos a Cuba, que se amenazaba la libertad de expresión, que estallaría todo en poco tiempo, que el gobierno promovía un autogolpe. Bueno, estas son algunas de las cosas que se dijeron desde la oposición, tratando de ponerse en posiciones muy duras porque creían que eso era rentable electoralmente. Yo le digo a los argentinos, pobres de los países, cuya dirigencia, en lugar de fijar posiciones en función de lo que es mejor para el interés general, lo hace en función de lo que es mejor desde el punto de vista electoral. Pobres de los países a los que les pase esto. En este rol, en esta actitud la veo hoy, por lo menos a gran parte de la oposición. Y la que no se suma se calla la boca. Mm. Debería también decirlo. Debería despegarse de este tipo de actitudes, como la que acabamos de conocer con relación a la eventualidad de que se tomen decisiones que no serían cuarentena, pero que establezcan ciertas restricciones mayores. ¿Saben lo que está pasando en Europa? No tienen ni idea. Terrible. ¿En España cómo es, Ricardo? Bueno, mira, Inglaterra 60.000 contagiados ayer, confinamientos totales. España, que dentro de todo está mejor que el resto de Europa, tuvo como 20.000. Y también se especula con la posibilidad de endurecer los confinamientos. Toque de queda en Francia, toda Francia, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Lo mismo en Alemania, lo mismo en Italia, en todo el mundo está pasando lo mismo. Todos muy preocupados por la evolución que puede venir, registrar hacia adelante esta pandemia. Uh-huh. Y preocupados por tener la vacuna, porque tampoco llegan las cantidades necesarias para ver si se puede detener el crecimiento de los contagios. Y en Argentina preocupado por fijar frente a la pandemia una oposición que me beneficie electoralmente. Uh-huh. Pero Dios mío, no, yo por eso no reconozco al partido en este tipo de actitudes, ¿no? Ricardo, primero es muy bueno lo que ha hecho una pequeña reseña de ir recordando diferentes cuestiones que se fueron diciendo en todo este periodo de pandemia, que no han hecho otra cosa que hacerle mal a los argentinos. Tenemos más de 40.000 muertos y eso es un dolor tremendo. Pero, ¿ustedes se acuerdan cuando quisieron comprometer al gobierno con el crimen de Santa Cruz? También. Pero algo dijeron después de eso, cuando se la justicia, bueno, averiguó cómo habían sido los hechos. Y fue de público conocimiento el episodio. Pidieron disculpas, por lo menos, por haber hecho una aseveración tan grave. Ahora, Ricardo, así no se hace política. Yo no aprendí a hacer política así. En los comités no me enseñaron a hacer política así. Me llama la atención que los radicales de base no reaccionen indignados, porque lo que está en juego es la suerte del partido también, no solamente de los argentinos. Primero de los argentinos, que es lo más importante, pero además de una institución que podría aportarle, si actúa como debería actuar, posiciones y iniciativas que podrían contribuir y colaborar con la solución de los problemas. Mira, Ricardo, justo, porque dijo algo muy muy importante, porque a veces el tema, cuando se encierra toda la UCR, uno comete un error, porque hay un montón de dirigentes de la UCR que no están de acuerdo con lo que opina Cornejo, pero usted dijo algo muy importante, que dijo que hoy la UCR tiene los cargos más importantes dirigentes no representativos de la UCR, pero los tienen. Ahora, y recién dijo otra cosa que era justo la pregunta, ¿en qué momento, si es que se puede dar ese momento, ya que los cargos más importantes los maneja gente que no representa, la base de la UCR, los dirigentes de base, pueden reaccionar, si es que puede haber una reacción o no? Mire, cuando esté en juego, yo espero que la haya. Si no la hay, no va a cambiar nada.
y los que creen que las cosas cambian solo, pobrecito, que lean un poco de historia. No se producen solo los cambios, se producen a partir de la acción que sean capaces de generar los que están representados por quienes no respetan lo que la Unión Cívica Radical representa. Ahora, esto puede discutirse cuando se discuta el Comité Nacional. Yo espero que... A ver, son los dirigentes más representativos desde el punto de vista electoral, o mejor dicho, los que ocupan los lugares más importantes desde el punto de vista de la representación electoral. Pero yo digo que no son los que mejor representan la identidad del partido, las ideas del partido, la razón de ser del partido, el significado del partido. La verdad que defienden posiciones que son absolutamente incompatibles con nuestra historia. Yo no tengo el radicalómetro, lo tiene la historia. Claro. En todo caso lo tienen aquellos hombres a los que más homenajeamos. Irigoyen, Levenson, Larralde, Illia, Alfonsín. Si los homenajeamos tanto será porque nos sentimos expresados por las ideas que ellos encarnaron. Sin embargo, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que ellos hubieran hecho en circunstancias como estas. Así que, bueno, están representantes, sí, pero no de las ideas. Son los hombres que les toca representar al partido, pero no desde el punto de vista de las ideas. Sabemos a quiénes están representando, quiénes son los que están muy contentos con esta versión de la Unión Cívica Radical post-2015. Sabemos qué sectores de la economía que tienen todo el derecho del mundo a contar con representaciones que las defiendan, pero yo jamás creí que la Unión Cívica Radical iba a estar tan comprometido con la defensa de esas, con la defensa de esos intereses o de esos sectores sociales. Clarísimo, Ricardo, gracias, ¿eh? Que tenga un buen fin gracias, de semana. Gracias, un abrazo grande. Chao, abrazo grande, cuídese chao. Mucho. Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, hablando sobre esto que ha dicho Cornejo, que ha negado, ¿no? Pues dijo, fue claro Ricardo Alfonsín, no, ¿cómo no se va a acordar? Se negó lo que en su momento había manifestado en el 2007 Raúl Alfonsín sobre que Macri es...